Buenas tardes, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre, la tarde de este miércoles 24 de julio del 2019. Estamos listos para informarle a usted los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, toda la actividad del mundo deportivo. Un miércoles de manifestaciones en la capital chiapaneca. Le estaré dando detalles en los siguientes minutos. Por supuesto, también haremos un recuento de lo último que ha ocurrido en Tuxtla Gutiérrez en cuanto al tema de inseguridad. Se refiere a algunas narraciones que nos comparte nuestro compañero Edver Mayorga, ocurrido pues la tarde de ayer. Por supuesto, también manifestaciones a las afueras de Palacio de Gobierno por parte de pobladores de Mezcalapa. Se traen un relajito en aquella zona de Chiapas con el presidente municipal, que no deja de hostigar a algunos trabajadores. Daremos un recuento de la perspectiva económica que se avecina para la UNACH. En cuanto a números se refiere, es un panorama bastante negativo. Haremos un enlace hasta la Perla del Soconusco para hablar, por supuesto, con mi compañero Rafa Victorio, de algunos temas interesantes. Lo que ocupa en la agenda nacional lo estará informando mi compañero David Morales, y tiene que ver con la muerte del titular de seguridad y el director del Seguro Popular en el estado de Michoacán. Arrancamos con estas imágenes que nos comparte nuestro compañero Marcos Osorio el día de hoy, y que obedece pues a estas múltiples manifestaciones que se registraron hoy en la capital chiapaneca. Estas actividades se llevaron a cabo en Palacio de Gobierno, y le doy parte de la cronología ocurrida el día de hoy, porque al inicio, desde muy temprano, después de las 8 de la mañana, comenzaron a llegar al centro de la capital chiapaneca maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Hablamos de profesores de la CENTE. En esta ocasión no hubo un plantón de labores, únicamente una manifestación, lo que ellos le llaman pues el acuerpamiento hacia el comité ejecutivo que encabeza Pedro Gómez Bámaca. ¿Por qué? Bueno, porque ingresaron a Palacio de Gobierno para dialogar con las autoridades. Están buscando un interlocutor externo. Ya ve que los maestros de la CENTE, al final de cuentas, no comparten el trabajo que viene realizando la titular de la Secretaría de Educación, Rosa Aide Domínguez Ochoa. Todavía se encuentran los maestros al interior de este inmueble dialogando con las autoridades, haciendo estos planteamientos que tienen que ver en primera instancia con la bilateralidad en la cadena de cambio, pero también con otros asuntos y otras demandas de nivel local y también del orden federal. Eso por un lado. También hubo protestas el día de hoy por parte de organizaciones de la sociedad civil, de la población en general, que salieron a las calles de Tuxtla Gutiérrez a marchar y a pronunciarse pues en contra del tema de inseguridad. Los últimos acontecimientos, lamentablemente, que han ocurrido en la capital chiapaneca y que al final de cuentas han generado un malestar entre la propia población, que también hay que decirlo, se muestran muy participativos a través de las redes sociales, pero cuando hay que salir a caminar a las calles de Tuxtla Gutiérrez, que es donde se demuestra realmente el valor cívico, sencillamente no lo hacen. Fueron muy pocas personas las que el día de hoy acudieron a esta petición para marchar en contra de la inseguridad en la capital chiapaneca. Sumado a esta situación, también hubo una tercer protesta que fue por parte de alumnas que no aprobaron el examen para ingresar a la escuela normal denominada Berta Blumer. Estas estudiantes protestaron también frente a Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades que haya más espacios de ingreso a la institución de educación superior. Algunas de ellas estudiantes hablaron con medios de comunicación, comentaban que es necesaria la apertura de más espacios, porque de las 300 fichas que se dieron, únicamente recibieron a 40 estudiantes para llevar pues su educación ya en el nivel superior. Hablamos de alumnas que se quieren preparar para ser educadoras. El costo de la ficha, 1,300 pesos. La fecha en que hicieron el examen fue el 18 de julio. El 19 les dieron respuesta que solamente habían quedado 40. Por tal situación, enviaron algunos documentos al director de Educación Superior, también a las autoridades estatales, para ver si se puede resolver este tema. Estaban señalando que lo único que quieren es tener un espacio digno para estudiar. Esa es la tercera manifestación
el día de hoy. La cuarta, por supuesto, es una relacionada con habitantes de Mezcalapa que en los siguientes minutos le ampliaré la información porque le dio cobertura mi compañero Rodolfo Flores. Vamos a primero abordar el tema de la inseguridad con Edwin Mayorga, que nos haga este recuento de lo que ocurrió la tarde de este martes en cuanto a algunos asaltos, y después le doy algunas posturas que han ocurrido y que se han dado sobre todo al interior del Congreso del Estado de Chiapas en torno al tema de la inseguridad. Hola, ¿qué tal, amigos del Cuarto Poder? Nos encontramos a las afueras de esta tienda llamada Adoblox, ubicada sobre la carretera Tuxtla Chiapa de Corzo, a escasos metros de la colonia La Ceiba, en el que hace algunos instantes pues la ola de robos sigue desatada, ya que dos sujetos a bordo de una motocicleta ingresaron a dicho establecimiento llevándose consigo un monto desconocido hasta el momento. Como podemos ver, ya están en este punto elementos de distintas corporaciones policíacas para tomar conocimiento de lo ocurrido. Como mencionamos, hasta el momento no tenemos datos concretos, ya que se desconoce el monto de este asalto. Sin embargo, vamos a seguir informando para todos ustedes. Regresamos a las transmisiones una vez más, amigos del Cuarto Poder. Pues nos encontramos sobre el bulevar Belisario Domínguez, a la altura de la Máxima Casa de Estudios, la UNACH, en la cual pues se registró una presunta persecución entre sujetos que fueron mencionados como, señalados como presuntos asaltantes, los cuales tras una persecución, como mencionábamos, resultó una persona lesionada. Hasta el momento no tenemos más datos generales debido al hermetismo que existe en este momento con las autoridades. Como podemos apreciar, hay elementos de distintas corporaciones policíacas, ya vemos a los ministeriales, a los estatales y municipales en el lugar. Se presume que fue un presunto asalto a esta banca privada de nombre Actimber. Son los únicos datos que tenemos hasta el momento. Como mencionamos, hay una persona lesionada, la cual ya fue valorada y trasladada por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana a un nosocomio debido a su grave... Bueno, esto es parte, le decía, de lo que ocurrió lamentablemente la tarde de ayer en la capital chiapaneca, y que provocó no solamente el tema de movilización por parte de los elementos policíacos, sino también la sorpresa de la población, que sigue siendo al final de cuentas víctimas de estas situaciones. Por eso también se movilizaron el día de hoy algunas personas, esta marcha que inició frente al Parque Bicentenario y que terminó frente a Palacio de Gobierno, pronunciándose en contra de la inseguridad, y que bueno, las autoridades también puedan ya actuar y reducir este tema. La percepción que tiene la población sobre el tema de la delincuencia no es positiva en la capital chiapaneca. Se han emitido algunas posturas, habló al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, en torno a este tema. Escuche usted lo que dijo. Todo, sobre todo a quienes habitamos la capital del estado. Me parece que inseguridad hay en muchos municipios. Ahorita, hablando específicamente del caso de Tuxtla, en los últimos días como que se ha estado agudizando. Yo estoy seguro de que la autoridad municipal está haciendo la parte que le corresponde. Todos los días hay mesas de seguridad, hay mesas donde se revisan estas acciones, y estoy seguro que hay acciones que se tienen que se están desarrollando para ir disminuyendo esto. Yo escuché el tema de la marcha, me parece que es un derecho del ciudadano el manifestar sus ideas, el expresarse. También llama la atención el hecho de que alguien pudiera querer sacar raja política de una situación grave como es el tema de la inseguridad. Se le acusa al presidente municipal, obviamente, porque es la primera autoridad dentro del... Bueno, esta es la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política en torno al tema de inseguridad. Sobre lo que le comentaba, estas manifestaciones, hubo una cuarta también que tiene que ver con la protesta que llevaron a cabo también frente a Palacio de Gobierno aquí en Tuxtla Gutiérrez, habitantes de Mezcalapa, que traen ya una diferencia marcada con el alcalde de aquella zona.
En un primer momento habían venido advertido, pues, de realizar otro tipo de medidas si el alcalde no daba una respuesta. El día de hoy estas imágenes que nos comparte nuestro compañero Marcos Osorio muestran ya, digamos, otro tipo de acciones por parte de los habitantes. Son trabajadores informales, pero que al final decían pagaban impuestos y no los dejan trabajar. Rodo, tú cubriste de cerca esta manifestación. Buenas tardes. Adolfo, te saludo con mucho gusto y también a todo tu auditorio para informarles. Efectivamente, y es que comerciantes del municipio de Mezcalapa solicitaron al gobierno del estado que se haga valer lo estipulado con el alcalde de ese municipio, quien días atrás se comprometió a regresar los espacios para laborar. Sin embargo, señalan que Juan Alberto Sánchez les ha manifestado que él no obedece órdenes. Por este motivo, los afectados realizaron una marcha que partió del Parque de la Marimba hacia el centro de Tuxtla Gutiérrez, donde expresaron de manera enérgica su desacuerdo con la postura prepotente del alcalde, quien aseguran durante su campaña política se comprometió a apoyarlos a cambio de su voto. Lamentaron que todo resultó contraproducente, ya que con la fuerza pública lo sacaron a golpes y decomisaron la mercancía que utilizaban para ganarse el sustento. Indicaron que el alcalde no cumplió con los acuerdos firmados en la Secretaría de Gobierno. Saliendo de la reunión, llegó al municipio a decirles que él es la autoridad en este lugar y que no recibía órdenes de nadie. En ese documento oficial se estipuló que les sería devuelto los espacios y también la mercancía que les decomisaron el pasado 12 de julio en el centro del municipio, productos como frutas, verduras, carnes, especies y semillas. Los comerciantes llevan 15 años vendiendo sin notificación alguna los desalojaron a pesar de que han estado pagando el derecho de piso, que es de 120 pesos bimestrales. Verónica Espíndola Ramírez, una de las comerciantes, aseguró que esta acción tomada por el presidente obedece al mandato que le hicieron los empresarios ricos de este lugar por haber financiado su campaña, afectando con ello a las familias más pobres de este municipio. Sin embargo, pues exponen que esto es el comienzo, ya que ha lanzado la amenaza de sacar a todos los vendedores del lugar, lo que demuestra el abuso de poder que está cometiendo en el municipio. Indicaron que en lo que va de la presente administración, pues existen diferentes irregularidades, como el abandono en que se encuentra la población, la falta de obra pública, el incremento de la inseguridad, y uno de los más desvergonzados fue cuando mandó a traer un equipo de béisbol de otro estado con recursos del municipio. Así está, pues, Adolfo, esta situación que se ha generado entre los vendedores de este municipio, vendedores informales, cabe recordar, y también pues el alcalde, que ha sido señalado también por diferentes irregularidades. Gracias, Rodo, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Vamos a otros temas. Aquí le presentamos otra información también un poco preocupante. Tiene que ver con la máxima casa de estudios. De acuerdo a un proyecto, a un diagnóstico elaborado por la NUYES, la UNACH estaría cerrando este 2019 con un problema financiero, escuche usted, superior a los 2.700 millones de pesos. Con base en la información proporcionada a través del documento Resultados del Diagnóstico Integral de 9 Universidades Públicas Estatales en Situación Financiera Crítica, elaborada por distintas autoridades educativas, al cierre de este 2019 la Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH, tendrá un déficit económico que alcanzará los 2.764.5 millones de pesos, ubicándola como la segunda institución con más problemas financieros. El pasado 10 de julio de este año, el rector de dicha universidad, Carlos Natarén Nandayapa, reconoció que la deuda que tienen supera los 2.000 millones de pesos, pero que se han implementado medidas de austeridad. Agregó que están en una revisión integral del convenio del presupuesto entre el gobierno estatal y federal, con la intención de conseguir 500 millones de pesos adicionales para este año, para quedar al día. En el documento ejecutivo, en el que participaron la Subsecretaría de Educación Superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, se revela que al final del año, con base en la información que proporcionaron los rectores, estas universidades locales tendrán una proyección negativa que alcanzarán los 16.677 millones de pesos. Aunque las instituciones de educación superior, en la cual está la UNACH, por el problema económico que enfrenta, han hecho compromisos de austeridad, para el cierre de este año tendrán problemas de liquidez, que de no atenderse de manera estructural, les dificultará el pago de nómina, prestaciones, pensiones y jubilaciones, así como gastos de operación, añade el escrito.
En el apartado Subsidio Público 2019 y Déficit de las Universidades, se aclara que, pese a los esfuerzos de racionalidad económica, la UNACH estaría ahorrando 9.1 millones de pesos que, apenas, representan el 1.7% del déficit anual. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Vaya trabajo titánico el que tendrán que hacer las autoridades de la UNACH para resolver y además enfrentar este problema económico que se avecina en este 2019. De esta noticia me voy hasta la Perla del Soconusco para platicar con mi compañero Rafa Victorio sobre otros dos asuntos importantes. El primero de ellos tiene que ver con la protesta que llevan a cabo recolectores de basura y la segunda, la reubicación de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Rafa, ¿con qué tema arrancamos? Buenas tardes. Pues así como lo iniciamos con el tema de los trabajadores recolectores de basura, pues un grupo de unos 100 de ellos realizó hoy una manifestación en el centro de Tapachula, precisamente frente a la presidencia municipal, que fue resguardada por policías y con equipos antimotines ante lo que consideraban que iba a ser una manifestación violenta, pero no fue una manifestación tranquila, en donde el coordinador de los recolectores adheridos a la CNOP, Fernando Morales, pidió a las autoridades municipales atender la problemática que enfrentan luego del cierre del centro de acopio que hicieron hace algunos 15 días por entrar en operaciones 30 camiones recolectores de basura. Las autoridades consideraron que ya no era necesario tener el centro de acopio en Puente Seco y decidieron clausurarlo, y por ello unos 100 recolectores se quedan sin posibilidad de empleo, aunque dicen que ellos pagan los derechos e impuestos en la tesorería municipal a razón de 150 pesos mensuales cada uno por poder trabajar en la recolección de basura a domicilio. Hasta el momento la autoridad municipal no ha dado una versión oficial sobre lo que pasará con esta problemática que se está agudizando en los últimos días, Adolfo. Perfecto, Rafa. En el otro tema, ¿qué hubo por parte de los vecinos? En el otro tema es el de la COMAR, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en donde los vecinos ya están cansados de los desmanes que hacen los migrantes centroamericanos y extracontinentales que todos los días están en las inmediaciones de la COMAR, ubicada estas oficinas en la cuarta calle Poniente y entre la octava avenida Sur y décima avenida Sur. Los vecinos se quejan de insalubridad, de mucha basura y de los constantes escándalos de los migrantes. Incluso ahí duermen decenas de ellos porque no tienen un lugar en donde estar mientras realizan su trámite migratorio de solicitud de asilo en México. Y ante ello, ante el cansancio de ello, hoy decidieron salir, realizaron una manifestación y instalaron mantas en donde piden la reubicación de la COMAR. Apenas ayer se dio a conocer que posiblemente esas instalaciones o esas oficinas sean trasladadas a lo que anteriormente fue la terminal de almacenamiento y reparto de Pemex, al igual que la de la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, aunque todavía no se ha determinado la fecha ni si ya está determinada esa situación, Adolfo. Perfecto, Rafa, te aprecio mucho esta información. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos con otros temas. Además de las manifestaciones que se llevaron a cabo el día de hoy frente a Palacio de Gobierno, exigiendo, por supuesto, distintas situaciones, hubo una más, solo que esta ocurrió al interior del Museo de la Ciudad, también aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tiene que ver con un grupo de cocineras tradicionales zoques de Copoya que lamentablemente estaban denunciando acoso y hasta hostigamiento por parte de algunos funcionarios del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. A este evento acudió mi compañero Andrés Domínguez. Antes de ir con él,
escuchamos parte de la queja justo que tenían estas cocineras que usted ve en pantalla de la tradición Soque, al final de cuentas representativa también del estado de Chiapas, e inmediatamente me enlazo con Andrés Domínguez. Primero, escuchamos parte de la molestia. Para que más o menos nos cuente la problemática de, pues como ustedes lo denuncian, de acoso y violencia que se está realizando dentro de su labor, y para que nos cuenten un poco más. El día martes de la semana pasada llegó una persona del INTAC, me llevó un oficio donde me decía que tenía que desalojar, o que teníamos que desalojar el área y que ya no podíamos vender este fin de semana. Le pregunté que si de dónde venía esa orden, le dije que sí, si estaba enterado el presidente municipal, me dijo que ya, y yo le contesté que no creía yo que él ya estaba enterado, porque el presidente municipal ya había llegado anterior, ya conocía este proyecto, le gustó mucho, y él me había dado su palabra, así que le dije que no creía yo, o que no creo que el presidente esté enterado de todo lo que estaban haciendo. Uh-huh. Cuando yo le dije eso, ella me dijo, me contestó, me dijo, ni sabe qué, de mujer a mujer, le aconsejo que busque bien sus aliados, porque ahora los que mandamos somos nosotros. Esta es una administración nueva y a veces dan puñaladas por la espalda. Y ya le dije, le agradecí por su comentario, le dije, bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, ahí está parte de las declaraciones que hacen las cocineras tradicionales. Estoy contigo para que nos des más detalles de esta denuncia. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo, y a ti, al auditorio de TVO Noticias. Como tú bien lo comentas, pues este es un tema muy, muy, muy lamentable. El grupo de cocineras tradicionales Soques, que se realizaba pues cotidianamente los domingos desde hace 3 años de forma interrumpida, pues fue desalojado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez debido a lo, como ellas lo comentan, una de ellas llamada Suri, nos comentaba que hace unos días les presentaron personas del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, les presentaron un dictamen donde tenía dictamen de protección civil que tenían que desalojar lo más pronto posible. Entonces, esta actividad cotidiana y tradicional de los domingos de cocina tradicional Soque en Copoya, pues se terminarán. Esto trae consigo lo que nos comentaba Suri de el empoderamiento de las mujeres que se había realizado, una economía circular dentro de la comunidad. Esto se terminará debido a esta interrupción de la tradicional cocina Soque que se realizaba todos los domingos en Copoya. Algo que nos comentaban y que es sumamente delicado es que casi 30 familias que dependían directamente de la venta de comidas y otras cosas dentro de los domingos y otros diversos días de la semana, pues detendrán sus ingresos que tenían de forma continua. Cabe señalar que la cocina tradicional Soque es una de las más representativas a lo largo de la entidad chiapaneca, y estos nichos que se encontraban eran un atractivo no solamente culinario, sino también hasta turístico, que hacía que cualquier turista o bien ciudadano de Chiapas llegara ahí a comer en un domingo por la mañana. Pues esto es algo de la información que te presento el día de hoy. Adolfo, regreso contigo. Gracias, Andrés, por esta información. Mañana, por supuesto, usted puede consultar todos los detalles en la versión impresa. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, abrazo a todos. Gracias. Pasamos a otros temas, a platicar ahora de algunos asuntos que tienen que ver con el bolsillo de los chiapanecos, temas económicos el día de hoy. Mi compañero William Chacón platicó con el economista René Cruz Montalvo sobre el tema de la canasta básica. Usted sabe que cada fin de año e inicio del siguiente hay un incremento que es natural, incluso por un tema inflacionario del costo de los productos. De acuerdo con el especialista, la canasta básica en Tuxtla Gutiérrez se ha mantenido estable en lo que va de este 2019. Dice apenas una variación de 0.47% de diciembre del año pasado a junio de 2018, en temas o en términos que la población, William, pueda entender de qué se trata lo que te dijo el investigador. Buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Buenas tardes a todo el auditorio. Te comento que el precio de la canasta básica en Tuxtla Gutiérrez se ha mantenido estable según el Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, registrando un ligero incremento del 0.47%, como bien decías, de diciembre del año pasado a junio de este año. Lo que quiere decir que
si bien han, algunos productos han presentado incrementos y otros han presentado disminuciones en sus precios, en lo general se ha mantenido estable el precio total de la canasta básica, que ronda los 1,200 pesos. De acuerdo al docente e investigador René Cruz Montalvo, de mayo a junio de este año, los precios de los productos básicos registraron una ligera disminución de nada más del 0.1%, lo que refleja la estabilidad reportada. Sin embargo, menciona que el poder adquisitivo ha disminuido por el resto de insumos necesarios para el hogar, como son otros gastos como la luz, el agua y otros servicios que se pagan en el hogar, lo que se refleja a través del incremento de las tasas de interés que tienen que ver con los financiamientos. El analista mencionó que, tomando en cuenta los costos de los combustibles como parte del marco de referencia, indicó que en enero de este año se inició con 18.74 pesos la gasolina magna. Durante mayo y junio llegó hasta los 19.07 pesos en promedio y para julio oscila en los 18.73 pesos, con lo que establece una estabilidad en precios e incluso una tendencia a la baja. Indicó que son varios factores que pueden hacer que varíe el índice nacional de precios del consumidor y los precios de la canasta básica, como la estabilidad de los mercados, los costos de los combustibles y si hay escasez de productos. Por último, mencionó lo que te decía, que solo algunos insumos de la canasta básica registraron una ligera disminución de mayo a junio, aunque esto no influye en el precio total, como fueron, por ejemplo, la sal y las galletas. Y en sí se mantuvo estable los productos básicos. Es mi reporte, Adolfo, regreso contigo. Gracias, William, por esta información. Abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Adolfo. Vamos con otros temas. Le comento esto de última hora que tiene que ver con el aspecto educativo. Usted sabe la situación que se vive en el estado de Chiapas. La presidenta de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso del Estado de Chiapas, hablamos de Iris Adriana Aguilar Pavón, al final de cuentas señalaba que existe la convicción de poder apoyar en el tema educativo y también a quienes imparten las actividades académicas, en este caso hablamos de los profesores. Fue a la máxima tribuna de la Cámara de Diputados, esto allá en el Congreso de la Unión, donde fue invitada por algunas autoridades para participar. Usted sabe, se está construyendo el tema de las leyes secundarias de la reforma educativa, un tema fundamental y que además fue motivo de protesta, sobre todo de la coordinadora desde el 2013, inclusive hasta la fecha, aunque hay que decirlo, en las últimas semanas este tema ha pasado a un segundo plano en las quejas de la coordinadora. Fue la diputada a la Cámara de Diputados a expresar pues y respaldar también el trabajo que se hace para fortalecer a los sectores que intervienen en el proceso de la educación, de la enseñanza, aprendizaje. Veremos en qué aterriza la construcción de estas leyes secundarias. Vamos ahora al panorama nacional en voz de mi compañero David Morales para que nos comente lo que en las últimas horas se ha convertido en noticia y que por supuesto ha generado un impacto nacional. Perdió la vida el titular de la seguridad y también el director del Seguro Popular, esto allá en Michoacán, tras un accidente en un helicóptero en el que viajaban ambos funcionarios. David, buenas tardes. ¿Qué tal, Adolfo? Saludos, buenas tardes. Vamos con la información nacional. Un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán se estrelló esta mañana a la altura del municipio de Villa Madero. Esto confirmaron autoridades del gobierno de ese estado. Las fuentes consultadas indicaron que en el accidente murieron los dos pilotos, así como el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Martín Godoy Castro, y el director del Seguro Popular en la entidad, Germán Ortega. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, confirmó la muerte de José Martín Godoy Castro, titular de la seguridad, y Germán Ortega, director del Seguro Popular, así como de dos pilotos. De acuerdo a los primeros reportes, la aeronave se estrelló en la zona serrana de ese municipio, ubicado a 43 kilómetros de la capital michoacana. La alerta se encendió cuando la aeronave perdió la comunicación con su base, por lo que después se confirmó el accidente. A decir del gobierno de Michoacán, José Martín Godoy salió de la ciudad de Morelia y se dirigía a un evento de certificación de policías en el municipio de Huétamo cuando ocurrió el accidente. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, expresó sus condolencias a través de su cuenta en Twitter,
y señala en el mensaje: con profundo pesar informo que en el helicóptero accidentado en el lado de Morelia a Huétamo viajaban José Martín Godoy Castro, titular de la Secretaría de Seguridad, y Germán Ortega, director del Seguro Popular Michoacán, y dos pilotos. No hay sobrevivientes. Esto es lo que informó el gobernador y confirmando lo que había ocurrido. Hasta aquí el reporte nacional, Adolfo, regreso contigo. Gracias, David, por esta información de última hora. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco, emite un pronunciamiento en torno al tema de la situación que se vive en Tuxtla Gutiérrez con la seguridad, y respaldan pues la intervención de las autoridades policíacas en los hechos delictivos que han ocurrido en Tuxtla Gutiérrez. Dice: en apego a la legalidad se reitera la propuesta de colaboración para que en la medida de lo posible y también con la participación de todos los sectores se reduzcan este tipo de sucesos. El presidente de dicho organismo empresarial, Rafael Sánchez Evadúa, a nombre de los afiliados, dice que extienden un llamado a las autoridades municipales y también estatales para que en el marco de sus atribuciones y también responsabilidades se continúe con las atenciones eficaces en estos casos. Hablamos de las situaciones delictivas y también de aquellos que alteren el orden público, como los bloqueos en las vías de comunicación en algunos puntos de la entidad. Y además agrega que también estarán trabajando de la mano de las autoridades y de otros sectores sociales, multiplicando pues esfuerzos institucionales y gremiales. Finaliza este pronunciamiento señalando que los chiapanecos merecemos vivir en un clima de seguridad, no es para menos, por supuesto, y de condiciones de inversión que permitan facilitar el tema de creación de oportunidades de desarrollo económico en el estado de Chiapas, parte de la postura de Canaco en torno al tema de la inseguridad en la capital chiapaneca. Y con esto doy paso a mi compañero Freddy Manga para que nos platique parte de las actividades del mundo de los deportes. Buenas tardes, Freddy. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, te saludo con gran gusto este miércoles y damos paso de manera pronta a la información deportiva. El fin de semana, específicamente el domingo 21 de julio, en el Autódromo Chiapas, se llevó a cabo la cuarta fecha de los Young Rabbit F1.8 en la modalidad de monoplazas. El campeonato local, en donde hay en su mayoría jóvenes pilotos, pues tiene hasta el momento como líder a Paulo César Roqueñi del equipo Forza RH con 99 unidades. Pequeños Gigantes de los hermanos Velázquez, Gaby y Alex, son el segundo lugar con 74 puntos, mientras que el equipo de Quicón se ubica en la tercera plaza con 64 unidades. Algo que hay que resaltar en este caso, Adolfo, es que el pasado domingo la cuarta fecha oficial se disputó totalmente a puerta cerrada, debido a que en la tercera fecha, un mes atrás, hubo un fuerte incidente, un choque entre los competidores de los equipos Jaguar RT2 y el Rolling Racing, Eric Julián y Alex Velázquez, respectivamente. A partir de ahí, la directiva del Young Rabbit pues decidió que esta cuarta fecha se disputara puerta cerrada, puesto que en la revisión de videos dijeron que el choque no fue accidental, fue surgido por disputas entre pilotos, y lo que quieren evitar ellos es un roce mayor, y que al ser un evento deportivo en donde están inmiscuidos vehículos y aditamentos explosivos, como es el caso de la gasolina o los elementos que utilizan para que el carro marche, pues se lleve o se suscite incidentes y accidentes fuertes. Esto en cuanto a la cuarta fecha. La próxima, la quinta puntuable, se estará llevando a cabo el próximo domingo 19 de agosto. Ahí ya tanto Eric Julián como Alex Velázquez podrán disputar los puntos respectivos de lo que es la quinta fecha oficial. Cambiamos un poco el panorama de los deportes aquí en el estado. Nos vamos a nivel internacional, porque el día de ayer se disputó lo que fueron los partidos eliminatorios de esta League Cup, que es duelos directos entre equipos de la Liga MX y la MLS. El Cruz Azul venció 2-0 al Chicago Fire, y con eso se convirtió en el primer semifinalista de la League Cup. Más adelante, los Xolos de Tijuana cayeron en penales luego de empatar en tiempo regular a 2 goles. El Galaxy los venció 3-1 en la tanda de penales, y con ello estará disputando la primera semifinal ante la Máquina Cementera de Cruz Azul. Para hoy miércoles, a partir de las 7:30 de la noche, hora del centro de nuestro país, el América visitará al Dynamo Houston allá en los Estados Unidos, también para disputarse un pase a semifinales. 2 horas más tarde, a las 9:30 de la noche, Tigres, el otro campeón mexicano, estará visitando el Red Salt Lake City, también para definir quién será el próximo equipo que pues estará disputándose las semifinales.
En esta llave se espera que tanto América como Tigres avancen y se pueda dar una edición más ahora a nivel internacional de los juegos pasionales que han vivido tanto Águilas como Felinos. Para cerrar, te comento rápidamente, Adolfo, que hay fuertes rumores de que Diego Reyes regrese a la Liga MX. El Atlas lo está pretendiendo. No se ha dado más a conocer más información, ni costo de la ficha, ni por cuántas temporadas, pero hay fuertes rumores de que Diego Reyes regresaría a la Liga MX y se vestiría de rojo y negro. Esto es, pues, Adolfo, lo más importante. Gracias, Freddy, por esta información. Ya para cerrar esta segunda emisión, Darwin, bienvenido, buenas tardes, para que nos platiques parte de la agenda cultural y también en temas de espectáculos. ¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte este miércoles 24 de julio. Pues bien, déjame comentarte acerca de que presentaron la obra ganadora del premio de poesía Alonso Vidal dentro del marco del Palomazo Poético de la Segunda Jazz. Este martes habló sobre este texto escrito por Fernando Trejo bajo el nombre de La Abuela Está en Casa, porque he visto su voz. Este libro es un homenaje a sus dos abuelas, tanto la mamá como de la poeta Socorro Trejo Sirven y también de la mamá de Fernando Trejo, quien es el padre del escritor. Este es un libro sobre lo paranormal y lo parapsicológico, temas que había venido trabajando el poeta Fernando Trejo y en el que dijo que durante todo este tiempo había venido sintiendo unas presencias un poco extrañas dentro de su hogar, y justamente en uno de esos momentos su hijo Iñaki, que esbozó algunas palabras que dieron pie a la creación del fragmento que dice La abuela está en casa porque he visto su voz, donde retoma y da título a este poemario. Los presentadores de esta obra literaria fueron Fabián Erjejos y Miranda Vidente, quienes estuvieron en el Palomazo Poético de la Segunda Jazz. También estuvo presente Fausto Carámbula, quien dijo que la poética de Fernando Trejo retoma muchos temas familiares, como En Solana, que habla de su primo Carlos, o Base Atenas, en el que habla sobre la figura de su papá Fernando Trejo, y este justamente que retoma el tema de sus dos abuelas, como lo dijo. Este libro fue merecedor en el 2018 del premio de poesía Alonso Vidal allá en Hermosillo. Perfecto, Darwin, en la agenda de espectáculos, ¿qué tenemos el día de hoy? Pues que siempre dijo mi abuelita que no, que de Brian el show habló y dijo que Luisito Comunica, el personaje de Luisito Comunica no le fue infiel a su novia y que todo lo provocó Lisbeth Rodríguez, la chica Badabun, que sacó de contexto todas las conversaciones que había visto dentro de su celular. Dijo que nunca vendió a su amigo por 500 pesos, tal y como se dijo en las redes sociales, y que no se crea todo lo que se dice o lo que se difunde a través de las redes. Dijo que jamás haría eso, y entonces instó a todas las personas a no creer. Perfecto, Darwin, mitad de semana, ¿alguna actividad cultural ya para cerrar esta emisión? Mira, dentro del Congreso Nacional para Maestros de Danza Folclórica, el día de hoy se van a estar presentando todas las delegaciones de los estados participantes. Esto será en punto de las 19 horas en el Parque Central. Antes, a las 16 horas, habrá un festival, un recital musical con unos artistas en el... ¿Hoy? Sí, esto también es hoy en el Centro Cultural Jaime Sabines, esto es a las 18 horas, y también en el Museo del Café habrá un recital poético con una escritora que se llama Enriqueta Lunes, que viene de San Cristóbal de las Casas, así que son tres movidito, actividades. ¿No? Movidito un miércoles en el mundo de la cultura, con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, gracias a nombre de todo el equipo. Nuestros compañeros Marcos Osorio, Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en edición, Alex Castillejos en la producción, el ingeniero Juan Carlos Darwin, gracias. Sí. Buenas tardes, buen provecho, mañana recuerden, punto de las 8 de la mañana.